El influencer es una persona que posee cierta credibilidad sobre un tema concreto y que su presencia e influencia en las redes sociales hace que se convierta en un prescriptor idóneo de una marca determinada. La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido. Yubelkis Peralta nació un 22 de enero, hija de Isolina Florencio y Tomás Peralta. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica Santo Domingo y locutora profesional. Inició en la televisión de la mano del productor Ángel Puello en el programa Aquí está la solución. Continuó en el Canal 33 con Héctor Reynoso y pasó luego a formar parte del grupo Telemicro con el programa La Opción de las 12. Sábado Extraordinario y De Extremo a Extremo. Son las 7:56, el tributo lo cierran a las 9. Si no llego a tiempo, pues entonces escogemos otra tienda. Creadora de contenido para redes sociales y youtuber en Instagram, alcanzando en la actualidad 2.6 millones de seguidores y 200 mil en YouTube, teniendo solo un año en la última plataforma. Actualmente tiene exclusividad con 15 marcas importantes a nivel nacional e internacional. Casada con Marcos Bona, madre de una niña de 2 años llamada Gabriela Bona. Empresaria en el mundo de la belleza con la cadena de salones Blue Salon de Belleza, con 3 sucursales en Sánchez Naco, en Sánchez Paraíso y Avenida Venezuela. En la parte social cada año realiza un bazar, donde todo lo recaudado se destina a una labor social. Hola, Fabio. Saludos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo la cosa ahora está? Bueno, pero señores, déjenme yo ponerme la mascarilla. Déjame ponerme de tu alcohol en gel y todo de una vez. Que aunque uno quisiera, ¿verdad?, quedarse de forma normal y natural, no es posible. No se puede. Y el cinturón de seguridad, por supuesto, ahora mismo, Fabio. Ya ese... nos lo mandan las autoridades. ¿Cómo te trata la tarde? Gracias a Dios, bien, con bastante calor. Ay, pero una cosa, ya tú sabes, esta mascarilla, y yo así, de que por malita, como Fabio me va a pasar a recoger, yo dije, ah, déjame ponerme esta chaquetica bien bonita y ya, arrancar esta ruta. Ya veo que esa belleza se ejerce por completo. Ay, gracias. De verdad que gracias a ti por acompañarnos, por dar una vueltecita con nosotros. Una vueltecita a la hora del calor. Por lo menos no es la hora del tapón, ¿sabes? Eso quiere uno. Aunque aquí siempre como que hay un tapón. Lo bueno es que hoy no va a llover. Porque si llueve, hay que dejarle todo. Desde que se nubla, se nos cambia el ambiente. Así mismo. Yuberki, ¿cómo nace Yuberki Peralta? Bueno. Bueno, obviamente, nazco de mi mamá y mi papá, pero si te refieres entonces al... a tu incursión en... A la figura pública. Correcto. Pues todo nace con un casting que fui con el señor Ángel Puello. Ay, ay, ay. Su ay, querido ay. Productor. El padrino, el padrino. El padrino de muchas, de los medios. Tú sabes que yo tengo una queja con él. Es verdad, ¿por qué? A ver, tiene muchas... famosas y todas elegantes. Ah. Entonces yo no sé qué es lo que le ha dado conmigo, él va a tener que hacer algo. Oh, pero vengan acá. Oh, pero está bien, Fabio, pero ¿cómo la cosa? Entonces el señor Ángel vio algo en mí y me dio las herramientas para yo ir formándome. En ese momento entonces me localizó una beca en la Escuela Nacional de Locución. Ahí ya con apenas 16, 15 años comencé a formarme. Ay, ay, ay. Estaba en el colegio todavía, ya te puedes imaginar. Ángel, ¿Ángel? Hay una ley de menores. Ay, no, 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 muy respetuoso siempre.
con mucha admiración y respeto para él. Y ahí, pues me encaminé. Ya yo, obviamente, desde que terminé el colegio sabía que quería estudiar y me puse a estudiar periodismo y ya pues formé mi carrera de comunicadora social. Qué bueno, qué bueno. Te has desempeñado más en el mundo artístico, en programas, como uno habla, de entretenimiento, pero realmente, ¿qué es lo que más te atrae de la comunicación social? Me gusta mucho lo de compartir con la gente, lo de saber que tú llegas a tantos corazones a través de una pantalla, que puedes también ayudar de una manera positiva con tu ejemplo, que muchos jóvenes siguen, lo cual también de igual manera me da mucha preocupación y trato de cuidar cada uno de mis pasos por lo mismo, porque son muchas las personas, principalmente jovencitas, que quieren seguir tus pasos, que sueñan con ser comunicadora, quieren ser conocida, pero tal vez no saben la responsabilidad que todo esto conlleva. Es correcto. Y todas las cosas que tú vas experimentando en la vida, todas las tramas que tienes que ir pasando en el proceso para mantenerte. Mira, es importante que tú tengas esa referencia y nos ayude a compartir esas informaciones para esa juventud que uno dice que muchas veces piensa que la vida es fácil y que las cosas llegan porque sí. Y ni siquiera se detienen a pensar en acciones que en el mañana le pueden resultar traumáticas o que le pesan. Porque realmente el mundo artístico, el mundo de la televisión en sentido general, no importa el área, llama la atención porque uno ve lo positivo. Claro. Sin embargo, lo primero que tiene que tener es eso, la preparación del individuo. La preparación, cuando llega esa gran oportunidad, porque todos en la vida estamos como esperando ese gran boom, ese día en que vayamos a triunfar. Pero eso no llega obviamente de la noche a la mañana, eso conlleva preparación, disciplina, mucha paciencia, porque a veces tú dices, wow, ¿y por qué no me dieron la oportunidad a mí si yo soy la que estoy preparada? Pero tal vez no era tu momento, pero llegará. Lo importante es que cuando llegue ese momentico especial para ti, tú estés preparado. Sí, ese cuarto de hora que uno dice, que es el que le transforma la vida. Exactamente. Y de eso se trata todo el proceso, de no desesperarse y al contrario, no sentirse mal porque otro le esté yendo bien, sino alegrarse, porque también tu momento va a llegar y esas mismas personas se van a alegrar de que tú le estés haciendo bien y te esté yendo bien. Pues que muchas veces esas experiencias de los demás son las que uno aprovecha para uno, claro, también irse guiando e ir construyendo su propio camino. Claro, claro que sí, de eso se trata. Miren, en el caso de las féminas, ustedes las mujeres, sobre todo en la juventud, muchas veces se cree que el encanto femenino lo es todo. Sin embargo, cuando va pasando el tiempo, también ese encanto va cambiando. Claro. Y los procesos son otros. Eso es real, eso es lo único seguro que tenemos en la vida, de igual forma que la muerte, de que uno no va a ser bonita para toda la vida y hay que cultivar otras cosas para seguir encantando. No, y lo de bonita no tanto, porque el cuidado siempre va ayudando y realmente cuando una persona se cuida en todo el sentido de la palabra, con sus horas de descanso, sus ejercicios, sí, y su alimentación. Y su ayudadita, nadie sabe. No vamos a tapar el, ¿verdad? El sol con un dedo, Fabio, su ayudadita. Bueno, hay que ayudarse. Oh, claro. Si las oportunidades llegan, hay que aprovecharlas, realmente. Sí, llegan, hay que aprovecharlas, o en el momento que haya que utilizarlas. Sí, también. Porque todo tiene su momento, ¿verdad? Todo lo único que hay que hacerlo es con el cuidado preciso, claro, sobre todo en el orden médico. Así después mismo. Todo lo demás se permite. Todo lo demás. Pero para que esa juventud sepa que la preparación es lo básico, lo importante. La fama es una parte del todo. Porque la fama se consigue hasta por cosas negativas. Sí, y más ahora con el tema de las redes sociales, que de repente tienes un suceso que fue de noticia pública y ya. Eres famoso, eres influencer, que se dan un sinnúmero de casos. Pero, como bien dices, la fama es como que solamente un momento, porque cuando tú llegas a tu casa, tú eres un individuo normal como cualquier otro, tienes problemas como cualquier otro, amistades que tal vez no se lleven en un momento, amistades que sí están para ti,
un sinnúmero de situaciones que es simplemente un trabajo diferente a los demás, que no tenemos que trabajar diariamente con muchísimas personas y como que todo el mundo esté pendiente de lo que uno hace, pero es un trabajo igual y somos seres humanos igual que cualquier otro. Y nos da un sentido de responsabilidad. Peor. Porque el tema de las cámaras ya es una vida pública. Sí, donde oye, todo el mundo opina, cualquiera opina. Oh my God, ¿eh? Es una cosa. No, pero eso que tú estás haciendo, ¿no? Hasta te cuestionan como tú eres como madre. Tú sabes, con pequeños detallitos, gracias a papá. ¿Te ha pasado eso? Gracias a papá Dios, como que mi público es como bien chulo. Y yo también soy así, como muy buena energía y como que todo me fluye, tomo, dejo, claro, porque uno puede recibir consejos, pero a veces hasta eso, mira, no deje que la niña haga esto, porque tal y tal cosa, el público, o sea, te van dando un seguimiento permanente. Sí, permanente. ¿Y qué sientes con el uso de las redes? ¿Que pierdes un tanto tu libertad y tu propia forma de ser, que tienes que adecuarte a lo que ese público está buscando? ¿O simplemente te apegas a tus conceptos particulares? Fíjate, se pierde un poquito tu privacidad, pero esa decisión tú la tomaste antes de dar el paso. Y obviamente, como yo estoy consciente de esa decisión, y la disfruto porque me gusta estar en contacto con la gente que sigue mi trabajo, poder compartir mi experiencia con lo que utilizo diariamente, ser un referente. Por ejemplo, yo no promociono en mis redes sociales ningún producto que yo realmente no consuma y que no esté 100% segura de que le va a funcionar a la gente que yo se lo estoy recomendando. Y eso me ha funcionado porque tengo credibilidad. Sí, un acto ético. Exactamente. Y no dejo de ser yo, tal cual la gente me va a ver en la calle, yo lo voy a saludar, yo voy a ser la misma chica chévere, simpática, cuando tengo mi momento, ¿verdad?, de responsabilidades, que mayormente es en mi negocio, que son los salones, pues ahí, ¿verdad?, es otra Yubelki, pero siempre chévere, con mis empleadas, con mis clientas, con la gente que veo en la calle, que me conoce. ¡Ay, Yubi, te extraño! ¿Cuánto tiempo que no te veía? Como yo no estoy diario en la televisión, la gente piensa como que teníamos tiempo sin vernos. Pero a través de las redes sociales. Como que, ¿y quién la secuestró? ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? En las redes sociales uno tiene esa apertura de estar siempre como que en contacto. Me dijo, hola Yubelki, soy Iris Mercado y me encantan tus videos. Espero mis saludos, besos y éxito de este fantino. Mira, y con los salones, eso veo que ya te ha convertido en todo un referente. Gracias a papá Dios. Sí, los salones de belleza, eso fue un negocio como que yo sin proponérmelo. Nació. Porque realmente no tenía ni qué planes de quiero tener salones de belleza, para nada. Simplemente yo quería emprender, tenía esa visión de poder tener como mi propio negocio y otra apertura, aparte de la televisión económica. Y llegó mi tía, me dijo, bueno, yo te puedo ayudar, tengo 20 años de experiencia en los salones de belleza y creo que te puedo dar la mano para que pues arranques con tu negocio. Y comencé con Blue en el ensanche Naco, con apenas 80 metros, 5 estaciones, 2 estaciones de manicure y pedicure, su cabinita, y de ahí pues nacieron 2 sucursales más. Una que es la referencia del salón de belleza más equipado y más amplio de toda la zona oriental, con 225 metros de salón. Ay, pero ven acá. Pero una cosa, ya tú sabes, espectacular. Y en el ensanche Paraíso, que fue donde me fuiste a buscar, que fue como que nuestro último bebé, y que también nos está yendo bien. Claro, con el tema de la pandemia, todas las cosas, tú sabes, bajaron, pero poco a poco nos hemos estado encaminando. El día de hoy yo quise mostrarle cómo es el proceso de abrir un negocio en medio de la pandemia. Pandemia. Mira, hay una gran oportunidad para ti también de crecer, tal y como tú dices, mantener una estabilidad económica, porque la televisión, que se ve mucho la fama, sí, no siempre es tan,
exitosa en la parte económica. No es tan lucrativa. No, no. Hay muchos esfuerzos. Sí, sí, la gente no lo sabe. Y tú sabes que este mismo miedito es que me ha dado con el tema de tal vez poner mi propio espacio, porque en las redes me va súper bien. Te iba a preguntar eso de las redes, porque uno de los incentivos que hay ahora mismo es ese, y tú tienes bastantes seguidores. Sí, sí, de verdad que las redes ha sido una gran oportunidad en este momento de pandemia. Una referencia de éxitos. Sí, 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 sí. Tengo demasiado que agradecer a quien creó Instagram y creó toda esta plataforma, porque actualmente somos muchas las figuras que estamos manejando buen capital por esta vía. Qué importante. Mira, ¿y planes futuros qué tienes? ¿Regresas a la televisión? Si Dios lo permite, el año que viene ya regreso a la televisión. Estamos formando un proyecto. ¿Qué concepto de espacio tienes? Ay, no te puedo dar muchos detalles. Ajá. Porque es un programa muy especializado. O sea, si yo te digo de qué, ya todo el mundo va a saber de qué, pero es especializado solamente en eso. ¿Veremos pero otra Yuberkis? La misma Yuberkis, pero más divertida. Aquí me voy a despatillar, voy a bailar de todo. Pero va a ser muy chulo, va a ser muy chulo. Ok. Uh-huh. Siempre hacia un público contemporáneo, juventud. Para toda la familia. Ah, bueno. Dirigido a toda la familia. Que, bueno. Que lo pueda ver el chiquito, pero también la abuela que se sienta, el muchacho de la universidad. Te puedo adelantar que es de una hora solamente. ¿A la semana? Una hora a la semana. Bueno. No más. Me prometí eso cuando salí de televisión, que no quería volver a hacer televisión diaria. Bueno, eso es un sacrificio. Es un sacrificio grande. Entonces, yo estoy ahora en mi tema de los negocios, de poderle dar más soportes, principalmente ahora que más lo necesita, que la situación económica ha cambiado para todos. Entonces tengo que enfocarme en esa parte, en la parte de mi hija que ya crece, no hay un colegio, me toca educarla a mí. Uh-huh. Y más adelante poner a crecer también la familia. No, y el caso de la televisión diaria, lamentablemente, es muy repetitiva. Y desgasta mucho. Desgasta mucho. Hay un esfuerzo como que al final tú no lo compensas. Uh-huh, uh-huh. Yo lo digo por una experiencia que tuve con unos programas muy específicos, pero al ser diaria, llegó un momento de cansancio. Que ya tú no lo disfrutabas. No, no. Entonces, no. Tú no lo estás disfrutando, no. Uno sentía que era un compromiso. Ay, sí, agotamiento total. Tenés que. Aunque fíjate, yo salí también de la televisión porque eso me tenía muy cansada de maquillarme, peinarme todos los días, el tema de la ropa. Y por las redes tengo casi 20 diarios que hacer lo mismo. Pero como que lo siento diferente. Estoy dentro del negocio. No, y le invertías mucho tiempo, porque sí, también tener sí. que llegar al canal temprano, sí, sí, muchas sí. veces... Mediodía. Te cortaba el día completo. Sí, yo estaba, tenía que estar allá desde las 10 hasta las 4 de la tarde, y eso era ya tu sábado. Era un día completo de trabajo. Sin embargo, ahora con el negocio te da tiempo de monitorearlo cada qué tiempo, con qué frecuencia. Bueno, yo todos los días voy a Blue, todos los días. Sí, pues el niñito. Claro, claro. Hay que cuidarlo y mantenerlo y darle amor ahora que lo necesita. Entonces siempre estoy allá, como me tengo que también arreglar para la creación de contenido, que casi mente es diario. Entonces aprovecho ese tiempo y ahí estoy más dentro de él. ¿Y quiénes más comparten contigo? ¿Tienes un equipo de trabajo o todo es... tú nada más la que tomas las decisiones en el negocio y en el tema de las redes también, en el contenido que vas creando? Bueno, en el negocio tengo actualmente 45 colaboradoras. Aparte de mis colaboradoras, tengo a mi mamá y mi madrina, que son las que se encargan del salón que tiene más amplitud de cliente y de espacio y servicios, que es el de la Venezuela. Ellas lo manejan por completo. Y ya en el ensanche NAC, en Sánchez Paraíso, tengo a Sori, que es una de mis gerentes de personal, a Katherine, que es mi mano derecha en los tres negocios, que es la que se encarga de administrar todo lo de pagos, también de compras,
en las redes sociales, ahí sí la cosa es bien amplia. Fuera del salón, tengo el fotógrafo, el videógrafo, el estilista, la maquillista y la peinadora, ya son del salón, pero anteriormente con el programa también eran aparte, cosa que teníamos que movernos de aquí para allá, de allá para acá, pero ahora como todo se hace ahí. Y para mi contenido de YouTube, tengo productora, editora, quien maneja también las caricaturas de portada de cada video, y un equipo de como 10 personas entre redes y YouTube. Oye, pero tú eres una, lo que le podrían llamar una microempresa, pero en estos tiempos cuando llega, eres una empresa real. Sí, sí, claro. Bueno, real, constituida sí. Ambas. No. El salón por eso te lo digo, y redes personales. Porque sí. Si tienes que, con el tema de las redes y la formalidad del negocio, los pagos, ajá. Que tiene también que aplicar en todo el sentido de la palabra. Sí, sí, todo hay que pagar y cobrar impuestos y obviamente también pagarlos. De los contenidos de las redes, ¿qué es lo que más te gusta? Ay, me gusta todo. Yo amo de verdad hacer contenido para redes. No me imaginé que me iba a apasionar tanto. Porque definitivamente en las redes lo que vende es lo orgánico. La gente desde que ve que es publicidad, ahí mismo como que sí, pasa el dedito. Pierde el interés. Entonces me sale como que tan natural y lo disfruto tanto. Y si me pagan por esto, es como que súper bien. Y me lo gozo, me lo disfruto. De repente, ¡ay, mujeres! Mire, me voy a poner esta, me toca hoy salón, déjame ir aprovechando que estoy en la casa, me voy a poner esta jaleita y comienzo yo a poner mi jalea, hablar con las mujeres de cómo es que yo me la pongo, qué tiempo. Y ya, de repente este video tiene 300,000 reproducciones en 2 horas y el cliente feliz, yo feliz también porque a las mujeres también les da resultado y yo sé que el producto es bueno y es chulo. Pero mira, es chulo. Una forma mucho más directa de llegar al público. Uh-huh. El tema también de la cocina, que yo descubrí esto cuando me casé, para decirte, Fale, oye, cómo nació Lluvia Más de Casa. Yo no sé si tú has visto este segmento dentro de mi contenido de Instagram. Cuando yo me casé, obviamente, por razones, bueno, yo no lo voy a justificar. Yo no era un experto en la cocina, no lo voy a justificar, porque tú sabes que, desde que tú dices una mujer que se casó que no sabe cocinar, y yo no tenía ni idea cómo preparar un arroz. O sea, yo sabía hacer como cosas como que me gustaban, gourmet, una ensalada rica. Antojitos, una pasta, un postre. Pero dije yo, poneme, dije hacer un sancocho o arroz, habichuela y carne. De verdad que no tenía idea de por dónde entrar. Pero sin embargo, ¿te gustaba? Me gustaba la cocina, pero cuando me antojara yo hacerla. No como dije la responsabilidad de yo ser ama de casa. Y un día arranqué en historia a hacer un locrio de maíz. De maíz, pero yo quería que me quedara amarillo. Y yo, ok, un arroz hace de tal manera, entonces uno le echa el maíz, pero yo no lo quería hacer así, yo quería como que fuera amarillito. Y yo, pues, yo lo puedo dar color con una auyama. Y hago mi arroz con maíz y le pongo auyama. Ay, Dios mío, qué desastre. Eso me quedó horrible porque me quedó como el arroz pastoso. Y ya tú sabes, yo con mi hashtag Lluvia Más de Casa y la gente acabándome. Entonces me di cuenta que al igual que yo, había muchas mujeres también en la misma situación, que ya tenían cierta edad o que se habían casado, pero que tal vez no dominaban hacer todos estos platos que es normal que una mujer ya casada lo sepa hacer, que cocine de todo. Y comencé ahí a ir creando mi contenido chulo. Y era más por diversión, pues yo lo hacía en historia para reírme y divertirme con la gente que me acabara. Vamos a dejar entonces que estén y vamos a ir preparando la salsa. ¡Ay, miren mis vegetales! ¡Qué lindos! ¡Ay, padre! ¡Mira el agua que está botando! ¡Yo vengo! ¡Dios mío, pero Dios mío! Porque uno pasa con los haters, déjame decirte. Mira, yo siento que eso es más como el deseo de atacarse una generación con otra. Porque normalmente uno escucha a las madres de uno decir que cuando se casaron no sabían cocinar. Y que muchas de ellas aprendieron con nuestros padres. Mi padre fue uno de los que enseñó a mi madre. Anoche mismo estaba compartiendo con un amigo que él dice que él fue el que enseñó a su esposa a cocinar porque él era que le decía, a la próxima échale más sal, échale menos. No me gustó, me gustó. Probando. Porque él era que probaba. Es verdad. Pero realmente
en el caso de la comida tradicional, no siempre la mujer dominicana está preparada para la cocina. Claro, hubo una generación que las madres enseñaron a las hijas a que ese era el patrón. De ir a la 12 cocina. Años tenían que esa muchacha saber hacer de todo. Y la criaban para ser esposa. Entonces, no, a mí mi mamá me crió para ser profesional. Y yo comencé con mi segmento y nada. En la historia la gente se lo gozaba. Había, por ejemplo, Fuego a la Lata, Juan Carlos. Comenzaba a darme bullying en ese Instagram. De ahí nace que él se pone de que Fuego a la Lata, amo de casa. Y de verdad que él ha ido bien con ese hashtag porque ha conseguido muchísima publicidad. Y después me llama Maggie. Y ellos también como que se encargan de, junto con otra chef, ir enseñándome cosas. Y en el proceso yo he aprendido a cocinar de todo. Y no olvides el toquecito de Maggie. ¡Qué rico me queda! Y a compartirlo con la gente y que se lo gocen. Me acaban, dije, mira, ese cardero no está apto para tú presentarlo en las redes sociales. Porque tengo mi cardero normal, como uno tiene en la casa. Cada que los carderitos tienen su negrito. Que ahí que el concón se hace bueno. Yo te iba a preguntar, ¿ya tú sabes hacer ese concón que sale completo? Muchacho, sí. Ay. Con una tortilla. ¿Y te gusta rociarlo con las habichuelas? A mí no me gusta el concón. Ay. A mí no me gusta el concón, pero sé hacerlo. Bueno, por ahí hay un restaurante que cuando ellos dicen... Ah, que viene el Cibao. Sí. Ah, sí, yo sé cuál es. Ese calderito. Ay. Y yo somos socios. Ah, pues ya tú sabes. Sí, se te deja, yo que tú eres de buen comer. ¿Qué te gusta comer? Todo. ¿De todo? Todo. El problema mío es la hora de comer. ¿Mondongo te gusta? Ay. ¿Es pero comemos callos? Ay. El viernes pasado me invitaron a un rabo encendido. Ya tú sabes. Ya tú te puedes imaginar. Ah, mira, yo no he hecho rabo en mi segmento. Ah, pues mira. Cuando lo haga, lo voy a hacer. Fabi, acuérdate. Un rabito encendido. No tiene que ponerlo muy picante, pero excelente. Excelente, ok. Sí, porque ese colágeno que muchas veces se busca en las inyecciones también se puede conseguir de manera natural. Ahí mismo. Bueno, la gelatina también tiene mucho colágeno. Sí. Y así por el estilo. Pues, como te digo, de esa manera ha salido como que mi contenido de lo más natural, de mi día a día, y me gusta hacerlo. Ok, y fuera del área de la cocina, también con el tema de la belleza, sí. ¿Qué otro es de los favoritos tuyos? Bueno, con mi hija. Ay. Hemos creado una dinámica que también se ha dado natural, porque la niña yo no... Como que no la forzo, de que hoy tenemos que hacer contenido tal cosa, no. Si a la niña le sale y en ese momento ella lo está disfrutando hacerlo, no. Qué que bueno. No que yo le esté como que, ay, hay que hacer tal, no. Como forzándola. No, para nada. Yo hago ejercicio y ella se entra en los ejercicios y comienza a hacer las cosas que el entrenador está haciendo. Yo usualmente hago entrenamiento virtual por el tema de la pandemia. Y la muchachita comienza y coge unas pesitas que yo le puse, que eran para mí, pero me salían demasiado ligeras, eran de media libra, y como que era nada. Y ella agarra sus pesitas y comienza la muchachita, ¡bum, bum! Y la gente se goza toda esa jocosidad. Qué bueno, qué bueno. Y así por el estilo, qué malas ocurrencias, qué hace la niña, la gente le gusta mucho. Mi esposo, que no le gusta para nada las redes. Eso te iba a preguntar, sí. Si él aguanta él no le gusta la exposición. Él no le gusta mucho la exposición, déjame decirte. Pero cuando sale, la gente lo goza porque él es como tan formalito. Entonces yo tan loquita, en buen sentido, tan divertida. Y él bien concentradito y como que... Y la gente se goza esa disyuntiva entre los dos. Bueno. Eso es parte... Y al final nos da la química. Claro, claro. Eso es lo bueno, ese equilibrio que se consigue, sobre todo en la pareja. Esa parte es lo que siempre garantiza que esos momentos también puedan ser presentados hacia terceros. Claro, que resulten agradables. Exactamente. Porque eso, lo muy forzado, como que también se nota. Se nota. La gente te lo rechaza. Exactamente. Uno dice, lo plástico, plástico es. Así que eso decimos nosotros con el caso de este espacio, que salen algunas cosas y no déjenla ahí. Claro. Porque esto es natural aquí. Lo que uno va viviendo en el proceso, en el camino. Sí. Estas poses.
Oye, pero se bebe mucho en ese colmado. Bueno, Yubelki. Está bien de verde. No sabemos si son asientos o si son las que ya pasaron. Porque también es la silla del colmado. También. Qué bonito soy. Sí. Bueno, esta es Navidad. ¿Cómo tú crees que se van a preparar con la pandemia? Si tú supieras que la gente no debe estar Navidad ahora, porque con esta situación económica y demás, señores, pero es que uno tiene que buscar la manera de un alegre este año. Yo creo que van a ser más familiares. Sí, entonces uno pasa más tiempo en su casa. Entonces, ¿dónde uno tiene que hacer la inversión? ¿Y dónde uno tiene que poner lo bonito y el arbolito y la chulería en su casa? Y el que no tenía el tiempo antes para prepararlo ya... Ya lo tiene. Aunque, porque está en la casa. Que hay mucha gente que está trabajando más ahora. Eso es cierto también. Porque como tienen el trabajo en la casa, están trabajando todo el tiempo. Sí. Es una cosa... Conozco mucha gente que se está quejando de que no ha podido separar el espacio de la casa con el trabajo y que hasta de noche consume muchas horas todavía pegado de una pantalla. De una pantalla. Con el Zoom. Te lo creo. Me ha tocado irme de fin de semana con un amigo de mi esposo y las esposas que trabajan en temas de seguros. A veces tienen que andar siempre tienen que andar con su computadora. De repente, miren, voy a la habitación que tengo que hacer tal trabajo un fin de semana, que usualmente nunca pasaba esto. Y ahora con el tema de la pandemia, pues pasa que tienen que hacer un stop. Pero para que veas que es que todo se actualiza. Anteriormente, el que tenía una farmacia o un colmado y vivía al lado, la gente iba a cualquier hora y le tocaba. Sí. Y ellos se levantaban y le vendían lo que necesitara. Exacto. Hoy eso está pasando con el tema de la tecnología. Ahora hay el stop ahí con la computadora para que ustedes vean. Bueno, mira, Yubelki, ay, qué en la próxima yo espero ya que tú nos cuentes que siguen esas redes actualizándonos a todos, dándonos buenos mensajes, pero también que nos podamos ver en cuanto a lo que es el área del salón, para presentarle a los amigos qué es lo que se hace dentro de tu exclusivo lugar. Ah, pero claro que sí. Yo feliz de mostrarte todo. ¿Qué te vamos a hacer hoy, dime? No. A mí, hay un tema conmigo. Es verdad, tú no te dedicas tu espacio. No, un tema de ni siquiera de maquillaje. Hasta en eso tenemos problemas. No, para tu piel está muy bonita. Gracias, parece que el poco contacto me ayuda, pero realmente tengo temas con eso, con los amigos que cuando quieren poner una brochita yo les digo no, dejen eso así. Mira cómo los restaurantes están llenos. Y después decimos que cuál es la pandemia. Que no, ajá. Eso sí me choca a mí, que los lugares de diversión y de salir están abiertos, pero entonces las escuelas es un tema, por lo menos para ciertas edades. Sí, que podrían manejar el tema de la mascarilla. Yo creo que vamos a aprender a vivir en pandemia. Creo que ya el tema de la mascarilla va a ser una indumentaria necesaria. También nos está enseñando a nosotros el por qué en otras culturas se utilizaba, que uno hoy no fue una obligación, no fue impuesta. Pero otras culturas, cuando uno le toca viajar, que ve cubriéndose parte del rostro, uno no sabía el porqué. Uno entendía. Sin embargo, hoy uno puede entender que son razones de lo que fue hace más de 100 años, la famosa fiebre española, sí, que originalmente fue en los Estados Unidos que se inició, pero como se identificó más con España, pues se le quedó ese nombre. Y ellos con sus cosas, que no eran esta mascarillita, eran unos artefactos terribles. Porque ya también la moda se impuso. Sí, hubo sus estilos. Bueno, Yubelki, y tú, como mensaje final, ¿qué le podremos decir a esos seguidores? Bueno, a todos esos jóvenes que tienen muchos sueños, muchas metas por cumplir, que trabajen día a día por cada una de ellas, que no se den por vencido, que tengan confianza, y que papá Dios y sus acciones van a trabajar para que en el día de mañana todo eso que tanto han soñado se pueda dar. Recuerden que somos el resultado de todo aquello que soñamos. Bueno,
yo les diría, siempre he dicho algo que se lo digo a mis hijos. Lo único que nos pertenece es lo que nosotros sabemos. Así es. Todo lo material viene y se va. Viene y se va. Y una de las razones más poderosas ahora mismo con esto del COVID ha sido que nadie se ha preocupado por salir a estrenar unos zapatos. Ay, no. Eso es cierto. O sea, lo material se ha echado a un lado. Sin embargo, el cariño, el afecto, el deseo de un abrazo a un ser querido, la tristeza que nos dio los cumpleaños al borde de una acera, o simplemente tocando bocina y que nos vean desde un edificio. Ay, sí. ¿Eh? Entonces, nos tocó a todos. A todos. Esos cumpleaños por Zoom. Sí, nos tocó. Porque mira, déjame decirte que yo fui de las dichosas que celebré cumpleaños, porque mi cumpleaños es en enero. Ay. Y yo no sé qué era lo que pasaba, si era como que un instinto me estaba diciendo que algo iba a pasar, pero yo celebré ese cumpleaños por todo lo alto. Hice un cumpleaños en la playa, con buffet, hora loca. Un día completo, desde por la mañana fue mi cumpleaños. Playa, piscina, buena comida, parrillada, marisco, de todo te estoy diciendo. Ah, o sea que el tuyo fue de los cumpleaños que se pudo contar. De los únicos cumpleaños que se pudo contar en el 2020, okay, por todo lo alto fue el mío. Hay mucha gente que dice que de marzo para acá ha pasado la fecha, pero que no se ha celebrado cumpleaños. Pues a mí sí se me sumó, señores. Que no se lo sumen. Ese sí se me sumó porque ya me lo gocé. Ese fue el real rumbón. Ah, felicidades. Gracias por esa oportunidad. Tuve ese chance. Pero de verdad que la pandemia nos cambió a todos. A todos. Bueno, de verdad que es un bonito consejo de tu parte y una oportunidad de que sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. Él trae, a todos nos trae nuestro poquito en el momento oportuno. Así mismo. Y a veces pensamos, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Tal vez eso que te pasó a ti es forjándote para lo que viene, la que enseñanza, puede ser mayor. La enseñanza que es lo más importante y lo que vamos guardando en nosotros. Bueno, gracias y nosotros en la próxima. Ya sabemos todo lo que nos ofreció Yuberkis, así que esperamos que sea pronto esa otra oportunidad. Claro que sí, vamos, Fabio. Al regreso. Hacer un simple arte de especial para un periódico era una odisea. Vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Edel José Pantaleón Cordero. Nació un 6 de enero en Pimentel, provincia Duarte. Es publicista, periodista y comentarista de televisión. Con más de 25 años de experiencia en el área de publicidad, director creativo en agencias locales e internacionales, coproductor de programas de radio y televisión, articulista de los periódicos El Sol, Última Hora, El Nacional y actualmente publica su columna Ideando en el periódico Listín Diario. Ha publicado un libro sobre publicidad titulado La publicidad, el arte de convencer consumidores. Ha sido consultor en materia de publicidad de organismos internacionales tales como el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ha sido responsable del manejo publicitario de importantes empresas privadas e instituciones públicas como son Manuel Arsenio Ureña, Banco Caribe, Caribe Tours, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, entre otros. Es presidente y fundador de la empresa publicitaria Estudio Marketing Creativo. El COVID, saludo. Bueno, aquí podemos mantener la distancia, así que... Siempre y cuando seamos lo suficientemente metódicos, no hay ningún problema. Gracias a Dios. Don Edel Cordero. Un placer, encantado. Igual. Mucho gusto. Gracias, sobre todo por apoyarnos
en pandemia y vamos a hablar hoy de comunicación, pero sobre todo de comercialización, cómo se hacen los comerciales, en qué etapa estamos con la publicidad. Así que correcto, nosotros vamos en época de pandemia a ponernos a la orden y actualizarnos en el proceso. ¿Cómo no? Bueno, vamos a hablar de publicidad, sobre todo comparar la publicidad de ayer con la publicidad de hoy, y no solo la de hoy por la pandemia, sino también por la de los cambios tecnológicos que hemos vivido, de una televisión muy tradicional y muy rudimentaria que se hacía prácticamente con las manos, y hoy con esta tecnología, con el uso de las redes, ¿qué es lo que ha convenido? ¿Cómo vamos nosotros avanzando en el sentido de los cambios y sobre todo del talento? Para los que tenemos la dicha de haber vivido aquella era, la era análoga, y hoy podemos todavía preservamos nuestro, digamos, nuestro trabajo en la era digital, pues hemos sido testigos de unos cambios extraordinarios, cambios inauditos, no solamente en la forma, sino en el fondo. Con decirte que en la época en que yo comencé a trabajar en publicidad, estamos hablando de los años 80, hacer un simple arte de especial para un periódico era una odisea. ¿Por qué? Porque todo era manual. Todo, las letras se hacían a manual. Se necesitaban los dibujantes. Los dibujantes. La gente que pegara en un, ¿cómo se llama? En un papel, para conformar rústicamente, manualmente, artesanalmente, el arte. Y entonces eso implicaba tener que hacer letras manuales de títulos, tener que hacer letras manuales y ampliarlas en fotocopiadora, en las IBM, cuando comenzaron a llegar, se escribían a IBM y después se ampliaban en una fotocopiadora para poder pegar y armar un arte de periódico. Imaginémonos entonces hoy cómo eran aquellos tiempos donde hacer un arte de periódico de especiales conllevaba un promedio de 5 o 6 horas. Sí, era difícil. Y hay de aquello cuando venía con correcciones de los clientes. Bueno, era verdaderamente una complicación tremenda. Eso, digamos, estoy poniendo un ejemplo simple. No, ni hablar de la producción de comerciales no de televisión. Simple, porque yo mismo recuerdo, había que preparar ese arte y llevárselo al cliente. Sí. A ver si le interesaba antes de hacer la primera impresión. Sí. Y yo tuve experiencias muy tristes y desagradables porque en algunas ocasiones esos artes iban en una cartulina. Ajá. Y luego esa cartulina se podían desprender algunas letras y algunos artes salían con erratas. Sí. Una letra que se despegó y se dañó todo. Era una época incluso que yo, ahora que lo recuerdo, las agencias de publicidad firmaban sus propios anuncios. Cada quien. En una esquinita le ponían de quién era el arte. Ajá. Si era Hernández Rivas, si era Joan Rubicán, en fin. En el periódico salía. Lo identificaban el arte, el origen de qué agencia producía ese arte, cosa que ya en estos tiempos, no recuerdo, no preciso en qué época esto comenzó a cambiar, pero estamos hablando de que eran características propias de ese momento. Lo propio pasaba en la radio. Yo viví experiencias extraordinarias con Jorge Tavera, porque en algunas ocasiones, después que los músicos se iban, o se dañaba algo, y hasta llegaron a borrarse algunas grabaciones. Y era preciso entonces volver a grabar. Era un asunto muy manual porque las ediciones se hacían de oído, cortando y acercando, cortando y acercando. Esas pausas. Eso era una cosa terrible. Estoy hablando partiendo de las cosas más simples, que era radio, periódico, ni hablar de la televisión. Conseguir efectos de televisión era una cosa mágica.
Me recuerdo en los años 87, 88, que hube de ir a Venezuela con Archie López a editar unos comerciales de Dominicana de Aviación. Se hizo la producción totalmente aquí en el país, pero la edición, había algunos efectos y algunas cosas que queríamos lograr, y la tecnología de nuestro país en ese momento no lo garantizaba. Entonces, Venezuela estaba más avanzada. Mucho más. Entonces nosotros fuimos a Venezuela, a Radio Caracas, y allá lo editamos. Y aquello era sorprendente. Entrar a una sala de edición donde todo era tecnología versus estos aspectos, digamos, manuales con los que desarrollábamos las producciones aquí, distaba mucho. Hoy día las cosas han cambiado. Hay que recordar... Todo ha cambiado. El famoso productor de televisión venezolano que dijo que en este país lo que había era canaletas. Exactamente. Eso se ocasionó un desorden. Exactamente. Y todo un grito generalizado. Sí, sí, sí. Pidiendo respeto por la televisión dominicana. Sí. Realmente en materia de publicidad, en ese ámbito, había una... acusábamos una diferencia notable de debilidad en la producción en comparación con Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, México. México, que en esa época estaban muy por encima. Hoy día, afortunadamente, muy afortunadamente, es lo contrario. Nosotros podemos competir no solamente en realización, sino también en conceptualización. Es decir, nosotros tenemos una pléyade de creativos modernos, jóvenes, que a diferencia de nosotros, que no tuvimos la gran escuela, ellos han tenido una gran escuela. Aquí hay universidades que tienen una carrera de publicidad que es bastante robusta, muy, muy sustanciosa y muy acorde con los fenómenos actuales, con la modernidad. Y cuando esos aspectos se combinan con el talento, talento y escuela, es una fórmula que no puede fallar. Entonces, hoy en día tenemos en la agencia dominicana, en muchas agencias dominicanas, muy buenos creativos. Creativos que son capaces de brillar con su talento en los concursos internacionales. Aquí tenemos varios creativos. No voy a mencionar nombres por temor a olvidar algunos de los que han ganado preseas internacionalmente. Pero los que trabajamos publicidad sabemos que anualmente muchas agencias criollas participan en concursos internacionales y no quedamos detrás. Oye, y hay muchos talentos que fueron heredados, porque aquí hay muchos hijos de publicistas y artistas. Son factores. Que son factores que se han involucrado. Yo divido la publicidad dominicana en dos eras. En la era de la improvisación, del talento que era, digamos, la materia prima, y la era de la tecnología y del conocimiento, la era de la investigación, que es esta investigación que marca el rumbo, que traza el rumbo de la publicidad, porque es la que le dice al creativo qué es lo que debe decir, a quién se lo debe decir, y luego el creativo dice cómo se lo va a decir. Esa publicidad de hoy, que viene presidida de investigación, que viene presidida de racionalidad, es muy distinta a aquella publicidad que procuraba ser graciosa. Que buscaba un impacto, ser, más bien. Ser impactante. Y punto. Y bastaba para ejercer en ese momento tener alguna chispa creativa, un talento para, digamos, construir historias de manera agradable, que provocaran emociones. Las emociones que provoca hoy la publicidad son emociones originarias de un concepto, originarias de una necesidad del producto, del servicio, del candidato, etc. Y ya con un conocimiento, o sea, inclusive del mercado al que va dirigido. Exactamente. Anteriormente era como más abierto. Sí, claro, porque bastaba colocar en el show de mediodía y en Radio Mil informando y ya todo el mundo lo consumía. Hoy no. Hoy hay que escribir para los periódicos, para la radio, para la televisión, para las redes sociales, para los medios exteriores, etc. Es un universo. Lógicamente, hoy como ayer, la clave, lo esencial es el concepto. Es decir, no puede haber publicidad efectiva si no está presidida de un concepto bueno.
Ya lo otro es malabares, es magia, digamos, talento. Pero tiene que haber una, tiene que haber una racionalidad en el desarrollo de las ideas. No se tira un chele para arriba para ver cómo cae. Hoy en día el creativo tiene en su mesa de trabajo una indicación y le dice, bueno, usted va para Santiago. Usted puede ir por el aire, por la tierra, pero es para Santiago. Es decir, hay un rumbo conceptual en la comunicación. ¿Y el lenguaje de ayer y hoy? Bueno, siempre habrá un lenguaje específico para cada target. Depende del público al que vamos a dirigir la comunicación. El lenguaje va muy de la mano de la formación del público objetivo, a quién le voy a comunicar la idea, cómo se la voy a comunicar, porque hay términos, hay expresiones, hay, digamos, lenguaje que no son válidos para todo el mundo. Hay lenguajes que le dicen mucho a un público y no le dicen nada a otro. Por tanto, es preciso, por eso hablo de la era de la conceptualización, porque es preciso, antes de sentarse a escribir, que usted sepa qué es lo que va a decir de ese producto o qué es lo que no debe decir del producto. O sea, tener pleno conocimiento de lo de la cirugía que va a hacer. Sí, ya hay una investigación que se ha realizado. ¿Dónde está, ayuda mucho. ¿Dónde está ese público? ¿Qué debemos decirle a ese público? Después, al final, usted lo dice como usted quiera. De hecho, yo participé el día pasado en una conferencia internacional con creativos de otros países, incluyendo de España. Y oí a un español decir que él nunca escribe. En publicidad hay lo que se llaman los caminos creativos. Caminos creativos son diversos, son infinitos. Pero hay algunos creativos que señalan que solo hay 10 caminos creativos. Un camino creativo es, por ejemplo, el testimonial, donde David Ortiz da un testimonio de un producto. Eso es un camino creativo. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Sustentado en la imagen de esa figura, eso es un camino creativo. Entonces decía ese creativo español que él siempre escribe, después que él tiene en el reto en su mano, él escribe más de una campaña, él desarrolla más de un concepto, porque siempre hay como un hálito de inconformidad en el creativo cuando escribe con pasión. Cuando ese creativo ama lo que hace, nunca está conforme. Entonces él señalaba que para que él siempre tenía debajo de la manga 2 y 3 campañas para un mismo producto. Y de ahí escogía la que él entendía que era mejor. Y me acordé que leí hace mucho tiempo en un libro de un publicista europeo, creo que español también, llamado Luis Bassat, que es un clásico de la publicidad española, e incluso llegó a tener sociedad en Norteamérica con David O'Hirby. Ya sabremos de quién estamos hablando. Y decía Luis Bassat que en una ocasión él llevó una campaña a un cliente, y la campaña que él creía que era prometedora, que era la campaña que iba a salvar el producto en ese momento, que era la campaña que necesitaba el producto para salir de sus situaciones de dificultad. Y el cliente le dijo a Luis, Luis, ¿tú crees que esta es la mejor campaña que tú puedes escribir para mi producto? Y él dijo, pienso que no, yo puedo escribir otra. Y dijo, me gustaría que tú hicieras, lo ensayara y buscara, búscame otra salida. Esta me gusta, pero me gustaría retarte para que tú busques otra salida. Pues perfectamente, 2 semanas más tarde, Luis Bassat se presentó donde su cliente le llevó una campaña totalmente diferente, totalmente, totalmente diferente, pero mucho más impactante. Y eso demostró que ciertamente nunca hay una sola fórmula para dar respuesta a la necesidad de un producto en términos publicitarios. Puede haber varias respuestas. Al regreso. ¿Cómo está la competencia entre las agencias tradicionales?
Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Hoy en día, con esta competencia que hay en las redes, con los mismos blogueros que también son actores que presentan productos y se están dedicando por la facilidad de hacer, ¿cómo está la competencia entre las agencias tradicionales, entre ustedes los creativos, ya que sí tienen una formación, contra esas personas que simplemente han tenido un éxito en la vida por algún tema y sin embargo ya también son referentes a nivel de redes? El auge de las redes sociales, esa maravillosa y mágica oportunidad de llegar a un universo amplísimo, prácticamente con nada, ha logrado cementar los esfuerzos económicos de la publicidad. Es decir, antes que tú decías, bueno, yo tengo un presupuesto del cual dedico un 30% a promoción y el 70% a publicidad, ya no es así. Ya muchos clientes importantes dicen, bueno, yo tengo un 40% para publicidad tradicional, dícese radio o televisión o el medio que se escoja, y pero tengo que tomar en cuenta un porcentaje para las redes sociales. Y creo que ahí hay una diferencia importante. ¿Qué deben procurar los clientes? Yo siempre he dicho que la clave debe ser llegar al mayor universo posible, al menor costo posible. Y mantener la imagen del producto. Sí. ¿A dónde se falla o dónde mucha gente falla con los llamados influencers? Y es que no toman en cuenta si ese influencer tiene buena reputación, si ese influencer hay un maridaje entre la imagen de él y la imagen de la marca. Correcto. Si hay una, si comulgan, cuando eso ocurre, si es positivo, maravilloso, qué bueno. Siempre hay riesgo. Y el riesgo es que una inconducta del influencer afecta la imagen de la marca. Pero hay que tener mucho cuidado de que el que va a presidir la historia, el que va a contar esa historia para que un público, un universo grande suyo lo consuma, debe tener mucha coincidencia con el producto. Un lenguaje que sea adecuado al lenguaje de la marca, que su personalidad coincida con la personalidad de la marca. Es decir, hay muchos aspectos, muchos rasgos que hay que sacar del influencer para compararlo con la marca. Y si hay comunión, maravilloso. Pero si no hay comunión, lo ideal es no insistir. Porque procurando llegar a un universo grande, es posible que le estemos restando o credibilidad o confiabilidad, o prestigio, o reputación a la marca. Sí, porque si al final lo que se está apostando es simplemente al gran público y no se cuida lo que es el modelo de quien representa la marca. Correcto. Pues ahí es donde está el gran fallo. Correcto. Entonces luego, después de grandes inversiones o de reconstruirle la imagen a un producto, todo lo que se repara es más difícil que hacerlo nuevo. Es complicado. Después que un producto asume, digamos, o se identifica con la imagen de una persona y esta persona, digamos, comete un error o algún delito, eso se le, de alguna manera, embadurna la imagen de la marca. Que hoy se han visto tantas cosas con personas que tienen una trayectoria, sin embargo las mismas redes le han transformado su imagen por una razón cualquiera que al final entonces arrastra todo lo que representa. Cada día es más delicado porque cada día hay que cuidar más la imagen de la marca. Yo creo que lo más importante es saber quién puede hablar bien de tu producto y quién no puede hablar bien de tu producto. ¿A quién
a quién le cabe el lenguaje de tu marca y a quién no le cabe. ¿Quién comulga y quién no comulga? ¿Qué nivel, qué maridaje hay entre esa persona y tu marca? Porque no es poner en manos de una persona, porque sea popular, el prestigio y la reputación de tu marca. Tú posiblemente le estés llegando a mucha gente, pero es posible que esté sembrando, que esté cavando la tumba de tu prestigio. Porque quien cabalga con esa imagen no te va a llevar a feliz destino. Entonces, son aspectos que hay que tomar en cuenta. Eder Cordero, un referente para los estudiantes de publicidad, con la columna y con toda la experiencia, ¿hacia dónde nos abocamos nosotros hoy en día con toda la amplitud que hay en el sentido del mercado? La mercadología ya no es solamente publicidad, abarca otros elementos. Bueno, la publicidad es una herramienta de marketing, como es la promoción, como son las relaciones públicas, son herramientas al servicio del marketing. Yo pienso que el desafío más grande que tiene hoy día la publicidad es cómo llegar al público de tu marca o de tu producto o de tu servicio al menor costo posible, con la mayor efectividad posible. Y eso implica mucha habilidad en la herramienta de distribución que pueda tener la comunicación publicitaria. Eso es un desafío porque, como te dije en principio, antes era muy fácil porque todo el mundo veía lo mismo, leía lo mismo, escuchaba lo mismo. Hoy en día no todo el mundo lee lo mismo, no todo el mundo ve lo mismo ni escucha lo mismo. Ese Windows 95. Exactamente. Transformó por completo. Entonces, hoy en día los distribuidores de presupuesto y la gente que planifica los medios tiene una tarea terrible. Porque yo sé a quién voy a comunicar. Ahora, el plan de medios debe decir por dónde hacerlo, cómo hacerlo. La clave es mayores puntos de rating al menor costo posible. ¿Dónde está ese público? ¿Cómo yo llego a él al menor costo posible? Eso es un reto, un desafío tremendo de la gente que hace planificación hoy día en medio, porque no es fácil. ¿Dónde está ese público? ¿Dónde está ese target al que yo quiero comunicarle, enviarle un mensaje que es útil para él y para mi marca? ¿Dónde está? Siempre se ha cuestionado y ha sido un punto de conflicto en los medios de comunicación el famoso rating. Sí. ¿Quién lo tienen? Pero también, ¿cómo llegan las marcas hacia ese rating? Bueno, hoy día, los planificadores de medios, la gente que hace... Bueno, en nuestro país se rompe un poco la regla porque no toda la inversión... Son malas relaciones. Exactamente. No toda la inversión se hace plenamente tomando en cuenta los puntos de rating de los medios. Hay una publicidad que se hace, digamos, por vinculación amistosa o por relaciones públicas, porque quiero tener a Fabio más o menos conforme, porque estratégicamente en imagen me interesa que él esté bien conmigo. Hay otros asuntos que no son estrictamente de conveniencia, de racionalmente de utilización de medios, pero existen. Hoy en día hay empresas en nuestro país que pasan, que filtran sus presupuestos a través de compañías que le dicen dónde pueden comprar de manera más conveniente, cuáles son esos programas, porque el hecho de que un programa tenga mucho rating no quiere decir que mi producto le convenga. Tengo que saber quién, ese gran público que tiene ese programa, qué proporción de ese gran público es el que me interesa comunicar una idea. Por eso hay públicos generales y hay público por categoría social, hay público por ranking, digamos, de edad, de sexo, en fin. Pero hoy en día es un reto. Hoy en día es un verdadero reto para los planificadores de medios poder diseñar estrategias más o menos equilibradas, sabias, e inteligente y que sean de conveniencia para los presupuestos de publicidad. No, hacia allá iba, porque
el uso de las agencias también. Hoy son menos agencias. Hay más publicidad porque hay más medios, pero también se siente las mismas marcas. Predomina un mismo mercado. Dame decirte algo. Yo creo que en el mercado dominicano muchas cosas podrán haber cambiado. Han cambiado muchas cosas en el ámbito publicitario. Pero yo tengo la plena convicción de que lo único que no ha cambiado es la creatividad. Ayer, hoy, mañana, siempre será necesario el buen creativo, el hombre que pueda impactar con ideas novedosas, el hombre que pueda escribir historias que sean memorables. Porque una cosa es informar y otra cosa es comunicar para, como decía el difunto William Tavares, formar un nudo con la palabra sin que tú te des cuenta y atraparte. Acabas de mencionar un nombre, 4K Publicidad. 4K Publicidad. Iba a destiempo, William Tavares, un muy buen creativo dominicano. Sí. Tuvimos una familiar muy cercana. Ah, magnífico, con mucho talento. Mucha sabiduría popular. Y sobre todo muy popular. Muy popular. Yo creo que en nuestro país hemos tenido 3 grandes creativos populares. Y 2 de ellos son Ramoncito Díaz y William Tavares. Creo que son. Dije 3, son los 2, entiendo, son los 2 creativos publicitarios más populares que hemos tenido en el país. Una chispa extraordinaria. El otro fue como creativo a nivel publicitario, Jackie Núñez. No, Núñez fue un buen creativo publicitario, también con mucha habilidad para escribir historias populares. Y para conectar, como uno le llama. Para conectar. Para conectar con ese público. Sí. Porque las frases de él. Y a propósito de eso, ahora que estoy trabajando un libro sobre creativos dominicanos y creatividad publicitaria dominicana, hoy justamente acabo de recibir el testimonio de Jackie Núñez, el hijo de Jackie Núñez del Risco, okay. Jackie Junior. Sí. Y él también desarrolla una labor importante y es de los jóvenes talentos está con su trabajo y con su profesionalidad haciendo un nombre en la industria. Así es. Bueno, ¿y qué más podemos nosotros? Bueno, yo creo que ahora nosotros, las pequeñas agencias como la nuestra, y quiero aprovechar para decir esto, las pequeñas agencias como la nuestra, que son muchas, aspiramos a que el gobierno, cuando vaya a hacer su distribución de presupuesto, porque ciertamente no todas las instituciones públicas tienen que hacer publicidad, pero hay algunas de ellas que tienen que hacerlo. Uh-huh. Salud Pública tiene que desarrollar sus campañas permanentes para orientar, para educar a la población y prevenirle sobre enfermedades que son endémicas. El dengue. La chikungunya, la del contagio por asunto de la orina del ratón, ¿cómo se llama? Leptospirosis. ¿Así se llama? Leptospirosis. Bueno, esas cosas que son ya endémicas en nuestro país ameritan de campañas permanentes. Yo me iría un poquito más amplio. Yo creo que nuestro país requiere que el Estado también aporte un poco más el conocimiento de las leyes, porque muchas veces nosotros como ciudadanos cometemos imprudencias innecesarias y es simplemente porque no sabemos el alcance de las leyes en nuestro país. Bien, a eso iba. Yo voy en la pista y noto que hay un camión grande que va en el carril de la izquierda. No. Y me pregunto, ese señor no sabe que el carril de la izquierda es para rebasar y él debe ir en la derecha. Entonces yo digo, pero a él nunca nadie se lo ha dicho. Nunca nadie, a él nunca le han dicho que eso no es así. Y el hecho de la lona, que ya todos deberíamos con las redes
seguir motivándonos a buscar la sanción. Entonces, finalmente, lo que yo aspiro es que el gobierno, cuando vaya a desarrollar campañas, que tome en cuenta las agencias pequeñas, las medianas, las MIPIMES de la publicidad. Primero, porque está contemplado en la ley de contrataciones públicas. El 20% de la inversión oficial debe repartirse entre pequeñas agencias de publicidad. Eso está contemplado. Vamos a cumplir la ley. ¿Quiénes más desarrollan publicidad? Bueno, el Banco de Reserva, porque tiene necesidad de publicitarse. Y habrá diversidad de productos. Y habrá otras. Lotería Nacional no tiene por qué promover el juego, pero sí puede desarrollar campañas para apoyar, digamos, el uso de las frases de cortesía en la población, para enseñar a la gente cómo cruzar una calle, para enseñar a la gente cómo debe alimentarse. Nosotros no sabemos alimentarnos y posiblemente nos enfermamos más porque nos alimentamos mal. Entonces, todas esas son tareas del Estado y la publicidad es un recurso maravilloso para informarlo, para insertarlo en la mente de la gente y que de alguna manera cambiemos el modelo de conducta del dominicano. Bueno, ahí hacemos que la publicidad es un aporte realmente para el conocimiento y para la conducta ciudadana. Entonces que nos den la oportunidad a nosotros para que esas campañas también nosotros tengamos opción para participar en ellas. Que no solamente sean las grandes agencias. Bueno, los grandes presupuestos se lo dan a las grandes agencias porque ya tienen una estructura más adecuada. Pero de esos grandes presupuestos, el 20 que los repartan entre las pequeñas. No, y también buscar la manera de que todas participen haciendo los famosos concursos de que, bueno, este me ganó la creatividad. En base a esta creatividad, usted me va a desarrollar esta campaña. Lo que sucede, Fabio, es que hay la base de muchos de esos concursos tienen aspectos que son limitantes para las pequeñas agencias. Sí. Por ejemplo, te ponen, debe haber manejado 5 instituciones públicas. Ya es una limitación. Tiene que tener un capital de tantos millones. Es una limitación para las pequeñas. Entonces, lógicamente, yo no quiero competir con las grandes. Yo lo que quiero es que el Estado, a la hora de repartir su presupuesto de publicidad, tome en cuenta las pequeñas. Y lo que establece la ley de contrataciones públicas, de que el 80 puede hacer con ellos lo que quieran, pero el 20 tiene que repartirlo entre las pequeñas, porque la ley lo consigna de esa manera. Esos son los cambios que queremos. Por eso propongo. Bueno, gracias, Edel, de verdad. Un placer. La oportunidad. Nosotros vinimos a un espacio de trabajo. Pues nosotros en este momento podemos decir que con todo y el distanciamiento, una vez más, vamos.